campo, la dueña del Museo Muñecas de Trapo de Cumarejo de la calle Florida. Estoy aquí ahorita pidiéndole una ayuda. Ya me he cansado de pedir ayuda a muchas partes, he tratado con el gobierno, con todo, pues para pedir esta ayuda y no han pedido. Ya esto está completamente desviado, me parece que esto me va a caer encima y yo no puedo. Me da lástima ver perder mi trabajo en la forma y cómo he hecho yo enferma y todo esto, un trabajo tan bello que lo he hecho. Ajá, y nada, no me ha venido nada, ni contesta ni nada. Por eso me tuve obligada pues a esto, a ver quién quita así me puedan ayudar. Sea de modo que sea, como me quieran ayudar, poco, mucho, pero yo quiero una ayuda. No estoy haciendo obligaciones forzosas, sino una ayuda que necesito urgentemente porque estoy en peligro. Tengo mi casa toda destruida dentro, o sea, la pieza de donde están mis muñecas, ese museo que tanto adoré en mi vida, pues, y quiero tenerlo como siempre, como empecé. Así lo quiero tener. Por eso les agradezco a ustedes y a todo el que, los que hayan venido a venir. Y a los que están ausentes, que me he cansado ya. Todavía ayer hice un reclamo, mandé un mensaje, mandé nada, esperando la respuesta y nada. No recibió respuesta ninguna. Por eso les exijo de todo corazón bueno que me ayuden para yo salir de esto. Ya aquí los que están aquí, ellos están viendo y ellos me explicarán mejor y acomodarán bien lo que yo no sé. Porque ya en mi edad, si no es usted, ya no me venga ya. Y sin embargo, por eso mismo me pido y suplico al gobierno, a la gobernación. Me vuelvo a referir a la gobernación de nuevo ya por tres veces. A ver, ¿qué respuesta me da? Muy bien, palabras de la señora Regina Campos, cultora de muñecas. Ella elabora las muñecas, hermosas muñecas de trapo acá en Puerto Cumarejo. Ella ha sido incluso nombrada patrimonio viviente de nuestra comunidad zamorana, del municipio de Zamora, y está exigiendo en estos momentos a las autoridades precisamente esto que nosotros le vamos a enseñar acá, que es la reparación de este techo, de esta estructura donde ella tiene acumuladas todas sus creaciones artísticas. Desde vemos que trabaja también con lo que se llaman totumas. Además de eso, ella hace obras de cerámicas, como la estamos viendo aquí, de sombreros. Criollos, y aquí por supuesto la máxima expresión de su arte, que es la elaboración de muñecos y muñecas de toda variedad. Fíjense acá toda esta producción artística de la señora Regina Campos, que es una escritora popular del municipio de Zamora. En estos momentos vemos parte de lo que es su obra, que ella desea preservar antes de que se le vaya a dañar por efecto de la lluvia.
esta es, ¿cómo se llama ella? Berta. Ah, después le sigue. Aquí. Esa es usted. Thank you.